Los precios en El Salvador de las materias primas continúan con la tendencia al alza y están ocasionando un efecto recesivo en la economía de muchos salvadoreños. Tal es el caso de José Rivera, quien se ha dedicado a la carpintería por más de 40 años, y es que él asegura que los precios en los productos que utiliza diariamente han presentado un aumento significativo. Este año hemos batallado bastante. Hemos batallado en la forma de que si hay el material, se haya caro. Se hace el mueble, cuesta venderlo porque la economía está completamente mala. Así es que no le toca de otra nada más que batallar a uno, esperando este nuevo año a ver qué los trae. ¿Ha estado escaso también la materia prima? Sí, bastante escaso. Y los asuntos de la materia prima de que se compren los almacenes, todo ha subido al triple. Y las cosas, la gente para poderlas vender hay que dárselas baratas. Esperanza que se va a producir uno, ¿no? Sí, porque hay tantas cositas que para estos días siempre se ha vendido bastante, ahí están todas. Además, don José afirma que elabora una variedad de artículos de acuerdo al gusto de cada uno de sus clientes. Y aquí tenemos las mesitas, sillitas y jueguitos de comedor de repente, que te dejen venir y los esperamos con buen precio. ¿Usted trabaja aquí por pedidos o...? No, aquí solo voy trabajando así para que venga el cliente. Yo no trabajo con ninguna comercial porque ya no le da. Casi que yo tengo mis clientes que me prefieren y vienen a llevar cositas cuando la tengo. Porque aquí no, ahorita estoy barrido. No va a haber un palo por ninguna parte ahí. Ahorita vienen llegando con ese poquito que cree usted que se va a aliviar uno con él. Y solamente para sacar patillas de mesa nada más. Por otra parte, manifestó que en los últimos meses las ventas han disminuido, afectando grandemente en sus ingresos económicos. Sin embargo, asegura que confía que las condiciones puedan mejorar. Informó para Noti 9, Kenency Velázquez.